Entonces, bueno, como ya saben, mi charla se llama Las enseñanzas del coyote. Pero antes de empezar, pues yo quiero ser muy honesta con ustedes, y es que quizás yo he interiorizado mucho lo que nos decía Yolanda al principio, y es lo de hacernos preguntas y dudar. Yo creo que soy una persona que se la pasa contraargumentándose todo el tiempo. Entonces yo puedo decir que hoy es A, pero mañana puedo decir A, pero tal vez es B, o tal vez es C, o me hizo falta tal cosa. Entonces cuando me dijeron, Cindy, tienes la oportunidad de dar una charla TED, pues yo dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Porque tengo que estar completamente segura y tengo que pues decirle a las personas, pues tratar de que realmente crean en lo que yo les estoy diciendo. Entonces, con eso, y con esto de que me paso contraargumentando todo el tiempo, dije, no, pues me voy a avanzar en un método inductivo. Es decir, voy a... Allá. Uy, no, pero se me fue. Ya. En un método inductivo, y voy a mirar qué es lo que ha pasado en mi vida, qué es lo que más me ha impactado en la vida, y les voy a hablar de esto para estar completamente segura. Y esto entonces es el fracaso. Algo que yo creo que en Colombia no se ha reflexionado mucho sobre qué es el fracaso y qué es lo que pasa cuando se fracasa, y es por esta razón, por el miedo al fracaso, que tendemos a irnos por vías fáciles, como también veíamos anteriormente, vías como el narcotráfico. Entonces, en este momento voy a hacer uso del coyote y quiero que pues, nos acordemos un poco de lo que era el coyote. Y estando en la carretera, oyes un bip bip. Ten la seguridad que se trata de mí. Y si intenta seguirme, te va a anochecer. Pues si es feroz, coyote me puede comer. Corre camino, bip bip. Más feroz que un bip. El Correcaminos, bueno, ese era el nombre de la caricatura. Es, para mí, yo creo que se debería llamar el coyote porque el protagonista es el coyote. ¿El coyote qué quería? Tenía un objetivo claro y era almorzarse al Correcaminos, intentando muchas estrategias. Entonces veíamos que pasó de dibujos de perspectiva a utilizar dinamita, a utilizar cohetes, a utilizar letreros, ya con algo más, una estrategia más psicológica. Pero nunca lo lograba, y cada vez que lo intentaba, de alguna forma u otra, fracasaba. Pero a pesar de su fracaso, el coyote seguía, y seguía, y seguía. Y pues yo nunca vi que el coyote se sentara a llorar, ni que cayera en depresión. Simplemente fracasaba, y al siguiente minuto veía que seguía con una nueva estrategia totalmente diferente a la anterior. Y aún así, uno diría, no, nunca logró atrapar al Correcaminos. Pero creo que quiero que vean el siguiente video. Es el momento más feliz para un buen fan de El Coyote y El Correcaminos. Es el episodio en el que por fin el coyote atrapa al Correcaminos. Sin embargo, si se fijaron, pues el episodio es completamente falso, y me refiero falso a decir que no hace parte de la serie de Warner Brothers, sino que está hecho por un fan que quería ver, y era igual que el coyote, quería almorzarse al Correcaminos, y hizo este video y lo subió en YouTube. Y actualmente es el video, pues uno de los más vistos de la serie de El Correcaminos. Entonces, ¿qué logró el coyote al intentar, fracasar, volver a intentar, aprender de cuál fue el error y seguir intentando? No se dio cuenta y logró atrapar al Correcaminos porque le creó la necesidad de los televidentes de ver cuál era su problema y atrapar al Correcaminos. Y es hoy, entonces, este capítulo en el cual por fin se le cumple su sueño y puede atrapar al Correcaminos. Entonces, ¿cuál es esa enseñanza del coyote? En cuanto al fracaso, es que el fracaso es un resultado adverso. El fracaso no es bueno ni es malo, y es lo que yo les quiero decir en este momento. El fracaso es una situación que, a la cual llegamos en busca de un objetivo y que no, o sea, que es una situación en la cual no alcanzamos el objetivo, pero que no es buena ni que es mala, y es un momento para volver a empezar. Es un momento para reflexionar, para darnos cuenta cuál fue el error que cometimos y que no nos permitió llegar a ese éxito. O como diría Winston Churchill, el éxito de la vida está determinado por la capacidad de ir error tras error sin perder el entusiasmo. Creo que el ejemplo de esto es el coyote.
Y entonces, ¿por qué les estoy hablando a ustedes del fracaso y a las personas pues, que nos pueden ver más adelante en estas conferencias? Es porque yo realmente considero, y sin demeritar el trabajo que se ha venido haciendo por generaciones pasadas, es que estamos en un estado de fracaso. En Colombia tenemos muchas situaciones que hemos intentado resolver, pero siempre llegamos a resultados adversos y nunca hemos podido solucionar el problema real que tenemos. Por eso tenemos cifras y algunos datos, como que 7 departamentos actualmente están en alerta roja por la emergencia invernal, cuando se supone que debimos haber aprendido de la pasada y estar en ese momento con 7 departamentos que están dispuestos a implementar sus planes de emergencia. 8 millones de personas en Colombia padecen hambre. Los pobres en Colombia son 19.899.144 personas, que es muy parecida a la población de la República Árabe de Siria. Y tenemos 7.159.172 personas sumidas en la pobreza o en la indigencia, lo que es igual a la población de Suiza, país europeo y con uno de los estándares de desarrollo más altos del mundo. En 2010, 282 denuncias de secuestro tuvimos en el país, y en el mundo, 884 millones de personas actualmente están sin acceso al agua potable. Cuando yo veo todo esto, yo digo, bien, se han implementado políticas, nuestras mismas organizaciones han iniciado acciones, pero siempre estamos llegando a un resultado adverso, un resultado de fracaso, que nos permite resolver esos problemas completamente. Pero es ese resultado adverso el que nos brinda una nueva oportunidad, es ese resultado adverso el que nos puede permitir identificar cuál fue el error pasado, cómo podemos mejorar e iniciar nuevas acciones. Y entonces, cuando estamos en este momento de fracaso, yo me pregunto y me sigo haciendo preguntas. Entonces, ¿uno para qué estudia? ¿Sí? ¿Para qué se gradúa? ¿Sí? ¿Para qué sigue estudiando? ¿Luego para qué trabaja? ¿O para qué hace este tipo de cosas? Si no se lo han preguntado, pues me parece un buen ejercicio. Muchas personas dicen que me la paso siendo existencialista, pero la verdad es que me parece unos interrogantes que hay que hacerse porque son lo fundamental de la vida. Entonces, cuando yo me pregunto eso, bien, un estado de fracaso, ¿yo por qué estoy estudiando? Es porque yo realmente creo algo, y es que somos la generación que podemos brindar soluciones innovadoras a problemáticas sociales. Y entonces estamos llenos de Marcelas, de Naras, de Edward, de Wilman, de Eric, de Tambi, de Ricardo, que está aquí presente, de Isabela, de Rocío, que también están acá presentes, de Arturo, de Sander, de Natalia y de Fidel, personas que actualmente se encuentran desarrollando acciones innovadoras en un contexto de fracaso para ellos mismos poder salir con soluciones y resolver los problemas de manera autónoma. Entonces, ¿para qué me crean? Pues yo les voy a comentar qué es lo que yo hago, que finalmente fue la razón por la cual también me invitaron acá, y tengo que decir que yo he partido de muchos fracasos. Soy una fracasada entendiendo el fracaso, resultado adverso. Si no, mi mamá me estaría aquí matando en este momento. Entonces, yo he venido fracaso en fracaso, y estos fracasos he aprendido algo que ha ayudado a que hoy, pues junto con dos amigos de la organización, tengamos un proyecto muy bueno. ¿Cuál fue mi primer fracaso? Yo jugaba tenis de mesa cuando era pues, más pequeña. Jugué tenis de mesa por 3 años. Para mi entrenador, yo no tenía pies, sino tenía patas. Entonces, todo el tiempo era, mueva esas patas, no sé qué. Porque yo era muy buena entrenando, pero para jugar partidos literalmente no daba pie con bola y me iba muy mal, yo lo tengo que confesar en este momento. Y siempre perdía y perdía y perdía y perdía, hasta que al tercer año me di cuenta, no, yo definitivamente no soy buena para esto. Entonces, mi primer fracaso. Segundo, luego, antes de salir del colegio, ya los últimos 2 años, hice parte de un colectivo juvenil en el cual empezamos a trabajar con jóvenes y empecé a descubrir la temática ambiental. Me salí del colegio, el grupo se desintegró y tampoco funcionó, fue mi segundo fracaso. Tercero, Parlamento Latinoamericano por el Agua, que fue muy paralelo al tiempo del colectivo, hubo un movimiento internacional que creamos con otros amigos que estaba establecido en 5 países, del cual yo fui como la presidenta, pero que tampoco funcionó y se convirtió en otro de los fracasos. Y finalmente, vino Tejido de Agua, otro grupo que creé con otros 3 amigos en la ciudad de Bogotá y que también teníamos la proyección de ser una organización social, pero no lo logramos básicamente porque todos empezamos a tener actividades diferentes. Fue mi último fracaso. Pero todos estos fracasos
ese resultado adverso, yo me senté a reflexionar como el coyote, bueno, ¿qué era lo que había pasado o qué es lo bueno que puedo sacar de esas situaciones? Y aprendí lo siguiente. El tenis de mesa, con el tenis de mesa aprendí a perder. Con el colectivo aprendí que es el trabajo en grupo. Con el parlamento aprendí que para cualquier actividad comunitaria, cualquier organización social, es vital la comunicación. Y con tejido de agua empecé a darme cuenta que era la agricultura urbana. Todo eso para que 6 meses más tarde de mi último fracaso, vinieran 2 amigos que se encuentran acá presentes y me dijeran, Cindy, ¿quieres ser parte de la organización que acabamos de fundar? Que es la Corporación Escuela de Pensamiento Ambiental Amok Pacha. Amok Pacha significa futuro y porvenir. Yo les dije, listo, porque esto de las acciones comunitarias y sociales se va convirtiendo como en un vicio, y si uno deja un tiempo sin hacer nada, le empieza a picar el bichito ahí. Yo dije, no, pues hagámosle con ellos, igual no estoy haciendo nada. Y empezamos, y me mostraron un panorama de 3 situaciones. Me dijeron, mira, nosotros estamos trabajando estos temas: acceso a alimentos, calentamiento global y juventud. ¿Cómo los podemos juntar todos en una acción? ¿O cuáles son las acciones que podemos desarrollar? Y salimos con una idea, como nos gusta a los colombianos, de 3 por 1, pague 3, lleve 1. Entonces teníamos 3 situaciones que se podían resolver o que se podían trabajar con una solución. Y esa solución es lo que se ha convertido uno de los proyectos banderas: una planta puede salvar al mundo. ¿De qué les estoy hablando? De agricultura urbana. ¿Qué es la agricultura urbana? Es traer aquella la costumbre que hemos olvidado de cultivar nuestros propios alimentos a la ciudad. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo ese tema de la agricultura urbana, que puede parecer un poco ñoño, porque la primera imagen que a uno se le viene a la cabeza es un campesino y el campo por allá nada que ver con lo urbano? La verdad es que yo también lo pensaba así hasta que me di la oportunidad y dije, bueno, vamos a cultivar en la ciudad. Entonces, ¿cómo puede esto realmente salvar al mundo? ¿Cómo una planta la puede salvar? Entonces, tenemos 3 razones. La primera, es la forma autónoma y más fácil para los ciudadanos de reducir las emisiones de CO2. ¿Por qué? ¿Cómo una lechuga y cómo un tomate hacen eso? Que es los cultivos que mayormente hemos desarrollado. La lechuga absorbe 128.9 gramos de CO2 y el tomate 1.590 gramos de CO2. Pues una reducción muy importante frente a las emisiones de CO2 que cada uno produce. Si tenemos en cuenta además que con la agricultura urbana se reduce el consumo en combustible que se tiene que realizar para transportar los alimentos. ¿Cómo se logra el segundo tema? Forma autónoma y barata de consumir alimentos orgánicos. Cuando nos adentramos en la agricultura urbana, empezamos a conocer gente maravillosa que desarrollaba varios procesos y que nos enseñaron muchas cosas. La imagen que ven de la señora con el sombrerito de chef y las lechugas que las plantamos nosotros es de una cafetería de un colegio que queda en Ciudad Bolívar que se llama Sabio Caldas. Uno de los cultivos más exitosos que tuvimos, y con esas lechugas ese día se hizo el almuerzo de todas las personas que ese día fueron al colegio. Con eso entendimos que efectivamente la agricultura urbana sirve para autoabastecerse. La imagen que ven arriba fue una actividad que realizamos hace 7 días en la huerta de Don Jesús, una persona que vive en Abraham Lincoln, localidad de Tunjulito, y que prestó su espacio para desarrollar agricultura urbana. Las mamás que participan de este proceso son señoras beneficiarias de comedores comunitarios y que con la última cosecha llevaron estas lechugas para poder para desarrollar el almuerzo de ese día. Y tercero, promueve el buen uso del tiempo libre. Los economistas, digamos la teoría clásica, siempre nos dice que el ocio, pues siempre hay recursos ociosos cuando la persona no está trabajando y que es improductivo. Yo realmente creo que con las organizaciones sociales y con una acción como la agricultura urbana, el ocio se puede volver productivo. Y es de esta forma como hemos aprovechado que los jóvenes que quieren hacer alguna acción, que los jóvenes que están ahí como en un estado de queremos hacer algo, los hemos llamado para que hagan parte de este proceso de agricultura urbana, y hemos tenido la participación en huertas barriales, colegios, en la terraza de nuestra propia organización, y hemos involucrado a más o menos unos 100 jóvenes en estos 2 años que lleva este proyecto funcionando. Así que les voy a dar unas cifras muy pequeñas de lo que hemos logrado: 1.000 plantas en colegios, barrios y techos de casas,
y hemos logrado la reducción de 210.560 gramos de CO2. Una planta puede salvar al mundo. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones del coyote? La primera, barriga llena y nutrida. Yo quiero preguntar acá, ¿cuántos fueron a almorzar a McDonald's? Bien. La barriga llena está bien, pero uno tiene que nutrirse, ¿sí? Y si tienen duda de esto, véanse en TED una conferencia de Jamie Oliver, quien ya les abre los ojos de qué les estoy hablando. El coyote nos dice, barriga llena y nutrida, corazón contento. Seguramente si el coyote se hubiera dado cuenta que existía una alternativa a la agricultura urbana, no hubiera pasado todas estas décadas desde finales de los 40 hasta hoy, tratando de atrapar y atrapar y atrapar al correcamino. Se hubiera ahorrado un tiempito. Y la segunda, fracaso, resultado adverso que con reflexión permite la innovación. Y para finalizar, les quiero contar algo que me pasó el miércoles de esta semana. Iba yo del centro hasta la 100, me subí en un bus, y una señora se subió a vender dulces. La señora empezó a repartir una cajita de mentas y dijo algo que a mí me quedó en la cabeza y que se lo quiero decir hoy a ustedes. Y fue, sin dinero o con dinero, como la canción, las responsabilidades son las mismas. Ella se refería a las responsabilidades de pagar impuesto, de arriendo, de educación. Yo les quiero decir hoy que sin dinero o con dinero, la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad y frente al fracaso en el que nos encontramos actualmente es igual. Así que somos la generación de soluciones innovadoras a problemáticas sociales. Gracias.